Antes de continuar con su tema, le damos la bienvenida a jóvenes estudiantes de la carrera de Desarrollo de Negocios del área de Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar en C7. Ojalá los veamos haciendo práctica, servicio y trabajando un día de estos por acá. Bienvenidos. Vamos a ver qué podemos hacer en el verano, los chicos, y es precisamente la Universidad Autónoma de Guadalajara quien nos invita. Y está con nosotros la coordinadora de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la licenciada Liriana Lluveras. ¿Cómo estás? Muy bien, Trini. Buenos días. Saludos a todo el auditorio y gracias por invitarnos para platicar un poco de todas las actividades que tenemos para los chicos en este verano, que como tú sabes, pues nosotros tenemos más de 40 años de experiencia en este rubro y obviamente creemos, no es por nada, pero creemos que tenemos los mejores cursos de todo Guadalajara. Y los mejores maestros también, y los instructores, sí, Gaby Rivera, maestra de hip hop. Hola, bienvenida. Trini, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, aquí invitando a todos los chicos de todas las edades que se inscriban a nuestros cursos de verano. Tenemos actividades desde los 3 años hasta los 15. Yo ya pasé por ahí. Bueno, yo no, pues mi hijo. Sí. ¿Qué tipo de actividades pueden tener los chicos en este curso? Mira, primero que nada, quiero explicarte más o menos cómo manejamos la estructura. Contamos con 3 niveles, o sea, tenemos chicos de 3 años a los 5 años, que es el primer nivel de nuestros chiquititos, y nuestro curso para ellos se llama Mi Primer Verano. Es un curso muy especial porque está desarrollado y estructurado para que los niños puedan continuar con su desarrollo, o sea, colaborar con ese desarrollo de todos los chiquitos en esa edad. Ellos tienen todo tipo de talleres y también tienen actividades artísticas y deportivas y demás. Pero todos los talleres están muy bien desarrollados por maestros especialistas en esa área. Entonces, creemos que es una magnífica opción. Luego tenemos el siguiente nivel, Trini, que es el que le llamamos el curso regular, que son para los chicos de 6 a 12 años de edad. Y ellos tienen entre 14 actividades para elegir, 3. Ah, ok. Entre actividades artísticas y actividades deportivas. Como las típicas. ¿Puedo combinar? Por ejemplo, empezar con lo artístico y terminar con lo deportivo. Sí, tú durante el día eliges 3 actividades, ya sean deportivas y artísticas, y esas 3 actividades son las que vas a tener durante todo el curso de verano. Es importante, te voy a decir por qué, porque para nosotros es bien importante no tan solo que se diviertan en el verano, sino que también aprendan. Nosotros tenemos que corresponder a ese prestigio que tenemos como institución educativa. Entonces, todo lo que se hace y desarrollamos, obviamente tiene que tener un rigor, vamos a decir, de tipo también académico. Entonces, es algo difícil equilibrarlo, pero lo hemos logrado con la experiencia, divertido, pero con un gran nivel de aprendizaje. A ver, a mí me encanta, por ejemplo, un niño al que le encanta el deporte y escojo 3 deportes. No, tienes que escoger alguna. No, tú puedes elegir las 3 que tú quieras. 3 deportivas, 3 artísticas o combinarlas. O combinado, así es. Pero todavía tenemos otro nivel. Sí, porque exactamente, el siguiente nivel es el que llamamos deportes de aventuras. Y es para chicos de 13 a 15 años, ya son chicos que tienen otras curiosidades, otro tipo de exigencias. Entonces buscamos que complementar todos sus talleres para que correspondan a ese nivel de exigencia que ellos tienen. Y ven también actividades deportivas, pero también de campismo, de supervivencia, todo ese tipo de cosas que les gusta mucho a esta edad porque son muy inquietos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Dame esas 15, me dijiste, disciplinas. Sí. Mira, en talleres deportivas tenemos tenis, natación, box, básquetbol, gimnasia artística, fútbol rápido y fútbol soccer. Bien. Y como actividades culturales tenemos ballet, danza aérea, jazz, ritmos latinos, crea y pinta, hip hop y modelado en barro. No, y los maestros que tienen, las maestras instructores, de veras, de calidad. ¿Qué requisitos debemos cumplir? Bueno, primero tener muchísimas ganas, eso sí. Creo que eso es lo principal, tener ganas de pasar un verano súper divertido. Llevar fotografías, llevar copias de acta de nacimiento, acudir a las instalaciones para que les hagan
una revisión médica porque es muy importante. Nosotros dentro, ¿no tiene costo la revisión médica? No tiene costo, está todo incluido dentro del mismo costo. Sí, les hace un examen médico para asegurar que estén en condiciones óptimas para realizar cualquier tipo de actividad. Tenemos inclusive pues médicos todo el tiempo del curso para cualquier situación, emergencia o lo que sea. Y aparte también el costo incluye un seguro médico. ¿Podemos de gastos dar el médicos. Costo? Sí, claro, Gaby se lo sabe de memoria. Ver, y sobre todo el horario que van a tener estos cursos, ¿de lunes a viernes? De lunes a viernes de 9 a 1.40. Okay. El costo para mi primer verano es de 2,750. Estas nada más son 3 semanas okay. para mi primer verano. El curso general tiene un costo de 3,500, que son 4 semanas. Y los deportes de aventura, 3,700. ¿Y tiene una duración de? De 4 semanas. De 4 del 18 de julio al 12 de agosto. Muy bien. Yo creo que sería bueno y sería, es importante también que el auditorio sepa que también existen promociones, pero tienen que comunicarse. ¿A qué teléfono? Llamar al 3648-8824, extensión 32121 o 32169. ¿Me lo repites otra vez, Gaby? 3648-8824, extensión 32121 y 32169. 32121 y 32169. Yo, así como si estuviera yo apuntando en casa, porque siempre pasa, ¿no? Que tome su lápiz y papel y lo hice tan rápido que nunca apuntamos nada. Gaby, muchísimas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias, Lisa. No, Diana, al contrario, gracias por invitarnos, gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con el auditorio, con aquí toda la gente de Guadalajara y bueno, nada más, los esperamos. Y ahí está la escuela también de mariachi, ¿no va a haber? Sí, claro. No sabe, la vamos a invitar porque tenemos que hablar de esa escuela de mariachi. No sabe qué niños tocando los instrumentos que hacen un mariachi maravilloso. Sí, pendientes es correcto. Venimos otro día con muchísimo gusto y platicamos de todo lo que tenemos en Arte y Cultura y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero los queremos con todo y mariachi. ¿Va? Sí, claro, traemos el mariachi, claro que sí. Perfecto, sí, claro. Vamos a la pausa, Gaby, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, saludos allá al área de Arte y Cultura. Gracias, vamos a la pausa, ya volvemos.